Bueno, jóvenes, entonces este es el tema de hoy. Se llama la periodización de la historia de Honduras. De sociales. Entonces vamos a comenzar la clase. Va a ser un poco breve. También tengo clase con Octavio. Entonces vamos a aprovechar ahorita estos minutos. Cuando hablamos de la periodización de la historia de Honduras, estamos hablando... estamos hablando de la historia de Honduras, pero dividida en periodos. Por eso se llama periodización de la historia de Honduras. Ahora, como introducción, hay que decir que la periodización es la clasificación cronológica de los hechos que se comprenden o que logran hacer que se comprenda la historia de un país o de una región. En este caso es de un país, Honduras. Según ciertos eventos y factores que marcan el final de un periodo y el inicio de otro, porque la periodización se trata de eso, de saber cuándo comienza y cuándo termina un periodo y las características que hay de ese periodo. De hecho, esa va a ser la tarea. La periodización de la historia de Honduras es importante. Claro que sí, ya que de esa manera se puede explicar la situación actual del país. Recuerden que para entender la situación de un país, la situación actual, hay que entender su historia, porque la historia es un desenvolvimiento causal de decisiones, sobre todo políticas, que se han tomado. Entonces, nosotros somos el resultado de lo que hicieron nuestros antepasados y de lo que estamos haciendo actualmente nosotros. Cuando se realiza una periodización, entonces hay que utilizar algunos términos. Por ejemplo, era, edad, época y periodo. Era es un tiempo enorme, ¿verdad? Por ejemplo, en la Tierra, la historia del planeta Tierra se divide en varias eras y son enormes, ¿verdad? Por ejemplo, hablan del Pleistoceno, del Cretácico, del Jurásico y de diferentes eras geológicas, ¿verdad? Y cuando se habla de edad, también son ya, o sea, no es tan grande como la era, pero también es grande. Por ejemplo, la edad de piedra, la edad de los metales, que son, o la edad media, que son periodos grandes. Y cuando se habla de época, pues es un poco más pequeño que edad, pero abarca a veces varios siglos. Por ejemplo, la época del gótico, la época del arte barroco, la época puede ser de las dinastías egipcias o de la dinastía china. Entonces hablamos de una época. Pero el periodo, que es lo que nosotros estamos hablando, es un periodo todavía un poco más corto, más preciso de algo. Por ejemplo, en el caso de Honduras, hemos dividido la historia de Honduras en tres periodos. Periodo prehispánico, periodo colonial y periodo contemporáneo. En ese orden cronológico, el primero es el periodo prehispánico. El segundo, el periodo colonial, y el tercero, el periodo contemporáneo. En ese orden. Cada uno de estos periodos nos sirve para ubicar a comunidades humanas con características propias que las diferencian. Por ejemplo, en el primer periodo, las sociedades son indígenas. No hay españoles aquí, ni hay extranjeros. Son pura gente autóctona, indígenas prehispánicos. ¿Okay? Ese es el primer periodo. Y el segundo periodo ya es un periodo donde la sociedad es colonial y hay un mestizaje. ¿Okay? Y hay una sociedad que ha cambiado su estructura administrativa, su estructura política, religiosa, cultural, por la aculturación que se vivió con la conquista. Esa es una sociedad que va a durar 3 siglos. ¿Okay? Y por último tendríamos la sociedad hondureña moderna, contemporánea, que es una sociedad donde ya ha logrado cierta independencia política, y se crea una nación con unos propósitos ya concretos como nación, ¿verdad? Con unas leyes específicas como nación y con una supuesta visión de país donde todos tenemos que aportar para crear este país y para sostenerlo. Esa es una sociedad moderna, aunque seamos un país tercermundista con problemas económicos, pero nuestra sociedad es parte de la sociedad moderna. Somos las personas contemporáneas actuales, que este es el tercer periodo. Ahora, si empezamos en ese orden, el periodo prehispánico entonces comprende desde la llegada de los primeros humanos al territorio hondureño, que se calcula según los arqueólogos, ¿verdad? Porque los que hacen estas investigaciones son los arqueólogos, de 10.000 años antes de Cristo,
Ahí comienza hasta la llegada de los españoles a Honduras, que fue en el año de 1502. Entonces estamos hablando del periodo más largo de nuestra historia, el periodo prehispánico. Ahora bien, es el periodo que menos se sabe porque hay menos documentación, porque hay menos registro histórico, pero es el más largo. Y otra cosa importante aquí también es que cómo es que los arqueólogos saben de 10.000 años antes de Cristo y que esta gente que vive aquí, pues porque han encontrado yacimientos donde han encontrado huesos de seres humanos de esa fecha y con el método científico actual se ha datado que son de esa fecha. Se ha encontrado también cerámica y utensilios con los que ellos vivían, entonces se puede determinar muchas cosas de esa sociedad. Este periodo prehispánico va a incluir la prehistoria y parte de la historia de nuestros primeros antepasados, tomando en cuenta que eran sociedades cazadoras y recolectoras, o sea, no vivían en ciudades, la mayoría eran cacicazgos, grupos tribales. ¿Qué hacían? Se dedicaban a recolectar, a cazar, y empezaron con una pequeña, con una agricultura, pero no así como la imaginamos actualmente, sino con una agricultura incipiente, o sea, solo para consumo personal. Y esto, sobre todo, dependiendo de cada región de Honduras, cambiaba el nivel de desarrollo. Por ejemplo, no es lo mismo la civilización maya con los tolupanes o con los peches. Ellos tuvieron diferente grado de desarrollo. Y en este periodo va a surgir una estructura política también, sobre todo en los mayas y en todo lo que es Mesoamérica, porque Mesoamérica está unido por ese vínculo prehispánico de que esas culturas tenían contacto comercial y contacto cultural. Por ejemplo, los mayas con los olmecas, con los aztecas, tenían ese contacto, ¿verdad? Y se compartían algunas cosas. En ese periodo prehispánico, en el Valle de Sula, se estableció un centro comercial bien importante, ahí se descubrieron bastantes restos, hay yacimiento, ahí encontraron también restos de cobre y de oro forjado, significa que estas personas ya dominaban de forma incipiente la metalurgia. Ahora bien, en el periodo colonial, esto lo estamos viendo de forma breve, pero a medida avance el parcial, vamos a verlo uno por uno y bien a fondo. Ahorita es como una introducción del panorama amplio de los periodos de la historia de Honduras. El periodo colonial va a comprender desde la llegada de los españoles a Honduras en 1502, que hay que recordar que los españoles llegaron a Honduras en 1502, a América llegaron en 1492, pero a Honduras llegaron 10 años después. ¿Okay? La posterior conquista de los pueblos indígenas del actual territorio hondureño, en la que participaron personajes como Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, que fueron los españoles que decidieron o que los mandaron sus superiores a venir a conquistar esta zona de América. A Cristóbal de Olid, a Pedro Alvarado, a los hermanos Pedrarias Dávila. Fundaron ellos ciudades, se establecieron como una organización social aquí, ya dominada, ya después de haber vencido a la resistencia indígena que había por parte de los Pech, de los Tolupanes, de los Lencas, sobre todo de los Lencas, porque el que más resalta es la figura del indio Lempira, que logró organizar a más de 3.000 indígenas, ¿verdad? Entonces, en las crónicas eso aparece y le da un realce al grupo étnico de los Lencas, como el que fue más fiero al tratar de evitar la conquista. Pero lo terminaron venciendo porque, como vamos a ver posteriormente, hay muchos factores que beneficiaron que los españoles fueran superiores en cuanto a la guerra, ¿verdad? En cuanto a la guerra fueron superiores y los vencieron. Entonces, por eso aquí se terminó optando por una nueva sociedad con nuevas leyes, con nueva cultura, con nuevo idioma, con nueva religión, y así se empezó a desarrollar ese periodo que duró 3 siglos. Pero, como la sociedad es dinámica, como las sociedades cambian y las personas buscan cada vez tener más libertad y tener y ser más independientes, entonces se busca una independencia, que nosotros la vamos a ver también más a fondo. En 1821 se firma la independencia de Centroamérica, porque hay que tener claro que quien se independiza es todo Centroamérica. Y durante ese periodo, en 1822, terminamos anexados a México porque no sabíamos para dónde agarrar ni
cómo sostenernos. Entonces los conservadores decidieron mejor anexarse a México y al final se terminaron separando en 1823 porque el gobernante de México tampoco logró lo que él pretendía políticamente con México. Entonces se creó la República Federal de Centroamérica, que fue el primer país con una constitución liberal moderna de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros compatriotas. No existía Honduras como país, existía como parte de un estado de todo Centroamérica. Y eso pasó durante, durante todos estos años hasta 1838. En 1838, ahora sí, Honduras se vuelve país, ¿okay? En noviembre de ese año, en 1838. Honduras se vuelve país, una nación. ¿Por qué? Porque la República Federal de Centroamérica fracasó. Fracasó por intereses, por regionalismos, por caudillismos y por la falta de lealtad y la falta de visión de estas personas. Hubo un periodo de anarquía en Honduras. Después de que Honduras logró su independencia, pasó prácticamente 50 años solo peleándose entre los mismos hondureños y no duraban los presidentes, algunos solo duraban un mes, una semana. Y había aquí inestabilidad política que hacía que nos mantuviéramos atrasados. A diferencia de Costa Rica, donde no hubo ese periodo de anarquía y hubo más orden y poco a poco fueron ellos adelantándose en reformas liberales y lograron descollar, ¿verdad? Salir en primer lugar de los países centroamericanos. Desde ahí, no crean ustedes que Costa Rica nos lleva ventaja por hace poquito tiempo, ¿no? Desde que empezó la independencia, ahí se nos adelantaron porque nosotros empezamos a pelear entre nosotros mismos. La reforma liberal ocurrió en el gobierno de Marco Aurelio Soto, también lo vamos a ver después más a fondo, y esta reforma liberal propició que vinieran luego los enclaves bananeros y mineros, se abrió Honduras al comercio internacional y ya luego en 1949 se comenzó la modernización del Estado con nuevas leyes, crearon el Banco Central y favorecieron a los gobiernos. Luego de todo esto se terminó favoreciendo unos gobiernos militares que duraron hasta 1982 cuando se regresó a la democracia, a la constitución que actualmente rige Honduras. Entonces, si ustedes observan, yo les he dicho brevemente lo que ha pasado en Honduras en su historia, pero prácticamente no hemos visto nada, porque es mucha información que tenemos que irla desglosando poco a poco en las clases siguientes que se vienen. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta clase en específico de las periodizaciones? Bueno, la periodización de los eventos transcurridos nos permite distinguir una relación secuencial entre los eventos de diferentes temporalidades y ámbitos, lo que nos facilita a nosotros hacer un análisis histórico conforme a los modelos de pensamiento que regían en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante la periodización, porque nos permite hacer un análisis profundo, real, de lo que pasó y de lo que ha determinado cómo estamos. Entonces, espero hayan entendido la clase, porque lo que van a hacer ustedes es, en su cuaderno, hacer este cuadro y llenarlo con las características, cuándo comienza, cuándo termina el periodo prehispánico, y la información que yo les di la van a poner aquí en el cuadro. Entonces, si tienen alguna duda, me lo dicen ahí en el grupo para poder despejarla, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud. Como les digo, la